Arruinazo, ¿cómo andas, Magda? ¿Qué tal, la nata? Bien, todo bien. Bueno, vamos a charlar un rato con Sergio Massa, que está acá en el estudio. ¿Cómo andas, Sergio? ¿Cómo le va, Jorge? Bien. ¿Cómo anda? Yo el otro día decía al aire, el domingo, ese día insoportable donde todos nos sorprendimos, no había datos, era una cosa increíble, que para mí había habido dos ganadores, en verdad fueron tres, no fueron dos, que habían sido, lo que dije en la tele, vos y Vidal. Muchas gracias. Y después agregué, y es cierto, y no había por qué no agregarlo, Macri, ¿no? Uh-huh. Obviamente. Ahora, ¿vos sentís eso? ¿Sentís que fuiste uno de los dos ganadores o los tres ganadores del domingo? Lo primero que siento es que más de 5 millones de votos para un candidato que no tenía ni el aparato del Estado, ni aparato económico, y que tenía una fuerza política nacida hace 2 años... eran, desde el punto de vista del reconocimiento de la gente, un montón. Y aprovecho este minuto o esta posibilidad que me das para agradecerle a los millones de argentinos que nos dieron su confianza, porque realmente para nosotros fue, con todas las adversidades que enfrentábamos, con el látigo y la chequera del gobierno haciéndonos daño, la verdad es que fue un orgullo y una responsabilidad. Así que primero, gracias a los más de 5 millones de argentinos que nos votaron. Creo que efectivamente que el domingo terminó una etapa y que ayudamos a que naciera una etapa nueva en la política argentina. Creo que se terminaron además muchos liderazgos feudales en la Argentina. Uh-huh. Disfruté muchísimo, muchísimo el triunfo de Gerardo Morales. Lo disfruté porque me siento parte. Yo gané además a presidente en Jujuy y él gana a gobernador. Uh-huh. Con la boleta acompañándome como candidato a gobernador, pero además un hombre de mi equipo fue su vicegobernador. Aparte ganó por mucho, no solo por paliza, la verdad, digamos, los jujeños se animaron a darle una paliza, es que Jujuy, a la soberbia de Milagro Sala, a la prepotencia, a la lógica extorsiva y a la muerte, recordemos. Sí, al miedo, exactamente. Y creo que fue maravilloso. Además, te voy a decir, yo tengo una opinión personal de Gerardo Morales, creo que después de Alfonsín fue el mejor dirigente del radicalismo que se ha parido en democracia, creo que es un dirigente con un coraje enorme. Por ahí todos ahora valoran el triunfo de Gerardo en Jujuy. Yo todavía me acuerdo, apenas explotó el primer escándalo de Vudú, a Gerardo mano a mano, cara a cara, diciéndole usted se tiene que ir, y creo que eso habla a las claras de quién es él. Así que me lleno de orgullo, así como también los recambios que se dieron en muchos lugares, aún con situaciones que en algún caso uno puede sentir que fueron en perjuicio de nuestra fuerza política, que haya habido cambio de época, que haya habido cambio de liderazgos y cambio de la forma vieja feudal de hacer política por una forma nueva. Que haya perdido Curto, por ejemplo, para mí es también increíble. Fabuloso. Explícame Vidal. Y creo que Vidal expresó a una provincia que no quería al Herminio de esta época como gobernador. Creo que en definitiva Aníbal fue a esta etapa lo que fue Herminio en el 83. Para que el peronismo, Aníbal, él lo decía recién, fue peor que claro. Pero con un dato adicional, el peronismo pierde la provincia de Buenos Aires en el año 83, digamos, desde la vuelta de la democracia, y después no pierde nunca más. Claro. Con lo cual, estos 28 años. Claro. No, Armendariz y Alfonsín. Quema un ataúd. Sí. Por eso creo que viene también una rediscusión respecto de qué es el peronismo, quién debe liderarlo. Viene una etapa nueva para la Argentina a partir del 10 de diciembre. Vos sabés que lo que se dice es que si Scioli pierde, vos vas a liderar el peronismo. Yo lo que tengo, Jorge, es una... Por eso yo dije el domingo que vos seas uno de los ganadores. No, bueno, claro, es que esto tiene una explicación, digamos. Yo primero tengo una convicción, que es que la Argentina... que la Argentina tiene que construir un peronismo democrático, moderno, que rompa la idea de la vocación hegemónica. Si vos me preguntás cuál es mi mayor satisfacción de los últimos años, fue haber enterrado el sueño de Cristina Eterna. Más allá de que los 5 millones de votos de este domingo también son una satisfacción enorme, porque te vuelvo a repetir, son hechos desde el llano, no desde el poder. Y creo que tenemos un desafío para adelante, que es construir liderazgos modernos, democráticos, de diálogo. La Argentina necesita hoy que
haya unión de los argentinos, no división. En eso te diría que me hace algún ruido el balotaje, digamos, que creo que puede alimentar la idea de la división, y por eso nosotros nos plantamos con una agenda de temas que para nosotros son fundamentales, para que gobierne quien gobierne quede apretado a tener que cumplir con esos temas con la gente. Ahora vos fíjate que hay una paradoja, ¿no? Vos sabés, pues te lo dije a vos en su momento y se lo dije a Macri también, que para mí ustedes dos se tendrían que haber unido. Ustedes no se unieron y ahora van a tener que unirse. Es muy gracioso lo que pasa. La gente pone en su lugar las cosas que muchas veces la política desordena por miserias, por mezquindades. Y creo que lo que la gente el domingo marcó es un camino claro de hacia dónde quiere que vaya la Argentina. Yo igual creo que Scioli tiene una oportunidad, a diferencia de lo que piensan la mayoría, de cara al balotaje. El problema es que tiene que tomar una decisión, si quiere seguir siendo empleado de Cristina o quiere ser presidente. ¿Y si él cumple con el pliego de condiciones o de las propuestas que me gustaría, va a presentar? Me gustaría escuchar de su boca que diga que está dispuesto nunca más de la corrupción en la Argentina. Pero vos tenés bien claro que sos una presa codiciada. Es un error, porque tus números le hacen falta más de uno. Pero la gente es dueña de su voto. Yo puedo, si vos querés, en todo caso, ayudar a construir gobernabilidad en la Argentina a partir de diciembre, y lo voy a hacer. La Argentina necesita que tengamos no una mirada miserable de ver cómo sacás ventaja frente a la dificultad del otro, sino una mirada constructiva de ver cómo ayudamos a que este país tenga políticas de Estado, y lo voy a hacer. No voy a andar haciendo, como hacen otros, política sobre el error o la mezquindad, porque creo que la Argentina necesita dar ese salto de calidad después de 30 años de democracia. Pero la gente es la dueña de su voto, Magdalena. Ahora, Massa, en todo caso, supo capitalizar la demanda de millones de argentinos que tenían sueños que tienen que ver con la agenda que nosotros propusimos. Seguramente, digamos, recién hablamos con Margarita Stolbizer, que está en una posición similar, con mucho menos caudal electoral, por supuesto, pero una posición similar. Él decía que los votos no tienen dueños, es cierto. Ahora, también es cierto que la posición personal del líder del partido que sacó 20%, como es tu caso, obviamente genera una estructura política alrededor diferente si vos decís una cosa o decís otra. Recién Margarita dijo, estoy de acuerdo, no votaría nunca a Daniel Scioli. ¿Vos coincidís con eso? Es una forma, es como cuando Cobos dijo mi voto es no positivo. Bueno, ¿no? Pero es una definición, es una definición. A mí me parece que la Argentina demanda que tengamos el coraje de fijar posiciones claras. Nosotros mañana vamos a fijar nuestra posición, pero nuestra primera posición tiene que ver con qué eligió la gente. Yo quiero que quien sea presidente electo en el balotaje se comprometa a tener en la Argentina paritarias libres, se comprometa a poner en marcha el 82% móvil, se comprometa a eliminar el robo que significa el impuesto a las ganancias en el salario no es ganancia, es remuneración, se comprometa a hacer algunos cambios que son fundamentales. El presupuesto nacional sigue teniendo trampas que hacen que las provincias queden extorsionadas en lo que es la renegociación de sus deudas. Ahora, suponete que Scioli aceptara todo eso, ponele. Te firma todos los casilleros. ¿Vos harías un acuerdo igual? ¿Eso no significaría aceptar el pasado? El documento tiene un paquete de cosas que incluyen que el pasado quede definitivamente atrás. El documento tiene un paquete de cosas que incluyen, por ejemplo, que tengamos un grupo especial de jueces investigando todas las causas de corrupción para que de una vez por todas haya presos en la Argentina. Bueno, eso no significa dejar atrás el pasado. Me gustaría escucharlo a Scioli decir que está dispuesto a que Jaime vaya preso, por ejemplo. Me gustaría saber si él está dispuesto a decirlo y a comprometerse, no con Massa. Massa es un accidente en esto, con la ciudadanía argentina. Hablas en tercera persona de vos mismo. Te sentís como si fueras... Es que me siento en este momento en un lugar muy lindo desde el reconocimiento de la gente, incómodo porque tengo que defender la posición que no es mi posición. No, yo no te lo reprocho, sino que es una sensación curiosa hablar de uno. Es raro. Otro, ¿no? Además, cuando lo escuchaba a veces a Maradona hablar de Maradona, me hacía ruido, y entonces hablar así, digamos, me hace ruido. Pero honestamente, Magdalena, lo que creo es que yo expreso la opinión de una fuerza política que se reúne mañana, de más de 200 intendentes de todo el país, de casi 3.000 concejales en todo el país.
más de 230 legisladores provinciales, diputados nacionales, senadores nacionales. Sería para mí irrespetuoso con ellos no dar primero el debate de lo que yo pienso con ellos. Mañana el encuentro nuestro va a arrancar conmigo fijando posición. Sergio, por ejemplo, yo no rehuyo a ningún debate porque creo que es lo que necesitamos para adelante en la Argentina. La Argentina necesita que no miremos el balotaje simplemente con oportunismo, porque si caemos en el oportunismo el gobierno nos va a correr con el miedo. Con el miedo a que si gana fulano te sacan el plan, a que si gana... No, terminemos de romper los miedos en la Argentina. Pero se me ocurre un ejemplo práctico. Vos recién hablabas del 82% móvil. Sí. Obviamente lo vas a anunciar mañana y las reacciones a eso llegarán en su momento, pero mirando la campaña uno puede anticipar ciertas cosas. Cuando vos proponías lo del 82% móvil, lo que decía Mauricio Macri es que no estaba seguro de que fuera viable. Si vos mañana propones eso y viene Macri y te dice... Mira, seguro de que eso fuera viable. ¿Hay espacio para discutirlo o es absolutamente taxativo? Lo voy a mandar a Ismael a la discusión. Lo voy a mandar a Bermúdez, que sabe, es el tipo que más sabe. Si va a Bermúdez, Macri renuncia a la candidatura. A la candidatura. El periodista que más sabe de seguridad social en la Argentina, sin ninguna duda. Bueno, y quiero aclarar una cosa, no lo digo ahora que estoy acá. El día que dejé de ser director de ANSES, me preguntaron quiénes eran las personas. Estoy hablando del año 2007. Me preguntaron quiénes eran las personas que más sabían de seguridad social en la Argentina y nombré a dos o tres personas, y a dos, y a una de las que nombré fue Ismael Bermúdez. Así que estoy hablando de hace 9 años, 8 años. Quiere quedar bien para que Ismael no le empiece a... Ismael te va a cascotear igual. Ismael muerde igual. Sí, Ismael muerde. Massa, por todo lo que está diciendo, mañana se define por Macri. La verdad es que sería un error pensar eso. ¿Por qué? Porque, te vuelvo a repetir, mi voto es mi voto y el voto de los 5 millones de argentinos es de cada uno. No, pero por eso, pero empezó diciendo, mañana me voy a definir frente a... El voto es secreto, Bermúdez. No, el voto es secreto, pero no para un político. No es secreto. ¿Cómo que no? No, el voto yo es... Yo si pudiera votar a Massa, votaría a Massa el 22 de noviembre. Está bien, pero no puede. No, empezó diciendo que mañana el debate con todo... Mañana el debate voy a fijar posición y la posición tiene que ver con estos temas. El acuerdo programático es similar para ambos. Sí, lo que pasa es que hay que ver si, digamos, quién está dispuesto a cumplir determinadas cosas. Te vuelvo a repetir, ¿vamos a animarnos en la Argentina a discutir los planes sociales? ¿O vamos a seguir con el verso de que son una vaca sagrada intocable? Porque yo creo que la Argentina tiene que dar esa discusión. Los planes tienen que ser el puente al mercado de trabajo. Y no tenemos que tener miedo, y a la gente no le tienen que instalar el miedo. Entonces, por eso se va a definir por Macri. Son temas que tenemos que discutir con mucha claridad. Pero Viñaki, ojo. Por más que me chicané. No son chicanas. Estoy para hacer nada. Pero ojo, ¿qué pasa si viene Scioli o Macri y te dicen? Mira, yo te quiero decir algo, Ismael. No termino yo la hace pregunta. Pero es que me parece importante. Yo hace más de 2 años que al gobernador Scioli ni lo veo, ni hablo, ni nada. Y le voy a decir una cosa. Mañana se define por mañana. Que me preocupa y mucho. Yo todavía estoy esperando, y lo voy a decir públicamente porque si no pareciera que salen las notas y que fueran off the record, lo quiero decir yo en nombre mío, de Malena y de mis hijos. A mí me entraron con un tipo de inteligencia a mi casa. Yo tengo una hija de 12 años... no es adolescente, todavía es una niña. Preadolescente. Exactamente. Y un hijo de 10. Y la verdad es que son chicos que lo sufrieron eso. Durante un año volvían a la noche a la cama de los padres por el miedo, ¿sí? Y honestamente, en aquel momento, como fue en plena campaña electoral, los que piensan en términos mezquinos, los que creen o son capaces de cualquier cosa con tal de quedarse en el poder, insinuaron o hablaron de autorrobo, ¿sí? Hoy ese señor está condenado a 18 años de prisión porque el municipio de Tigre llevó adelante el operativo que permitió la detención con las cámaras y porque la justicia de San Isidro no se dejó extorsionar por el poder político.
A pesar de que, como constan algunas escuchas que inclusive ustedes difundieron en este programa, hubo un intento por voltear la causa.